Creo que cuando vos venís de una seguidilla de derrotas, hay que empezar cortándolas, ¿no es cierto? Y empezar a sumar. No es que vinimos en busca de un punto, pero sí que queríamos cortar. Habíamos perdido los primeros tres partidos y a partir de acá empezar a crecer y encontrar nuestra mejor forma, ¿no es cierto? Uno como equipo tiene la necesidad de que los delanteros marquen, ¿no es cierto? Porque ya sabemos cómo son, empiezan a tomar confianza y a sentirse más cómodo. También Gustavo tiene la lógica de adaptación, es un jugador que ha llegado tocado y que ya lo vamos poniendo en plenitud y que va a ir conociendo el fútbol mexicano. Yo no tengo duda de que Gustavo va a ser un jugador trascendente en el fútbol mexicano.